¡Agarro faja! ¡Agarro faja! ¡Agarro faja! ¡Agarro faja! ¡Agarro faja! ¡Quédate, quédate, güey! ¿Este es cuadro aquí? ¿Lo dejo? Está cagando, déjalo, no lo malo. ¿Cuál? Se ponen de acuerdo. Los dos amarran. Hay calmadito, todo. Para nada, hay calma. ¿Dónde está? Parejo, a la hora que estén. Vámonos. Más pénganse parejos, los dos amarran. Ya que se venga un poquito de adelante para que no se me arregle. Dale, vámonos. Venga. Adelante, ¿eh? Abre la puerta y no se abre derecho. Se volvió a abrir. Volvió a hacer lo mismo, güey. ¿Cuál viene ganado? ¡Puro sargento, hombre! ¡Puro sargento! ¡Puro sargento! Tiene una patita blanca y rayadita la frente. Es un oscuro gateado, le pusieron el cadete. Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente. Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó. De lo fino lo mejor, los dueños de una prietita daban pesos por tostón. Administrando sus fuerzas, el cadete demostró. Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó. Despistando los relojes, la carrera les ganó. Micropollo y su hermano ya les fueron a pagar unas paquitas de verdes y un soplón dejó de hablar. Polo Michiel al cadete se lo llevó a descansar. En Denver la bolsa era buen dinero. Por la clase del cadete tenía chance y lo metieron. Clasificaban 10 tiempos, él fue y les puso el primero. Venía una yegua la sana, la trajeron por ligera. La Montarroy Valdillez salió en la puerta de afuera. El Randy montó al cadete, le tocó junto a la fiera. Quebró adelante la yegua y luego se separó. Pero a los 9 segundos el cadete la alcanzó. Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró. En la cuadra de Michiel, la banda se oye tocando. Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando.